¿Y qué tal, amigos de Zona Deportiva? Es un gusto estar con ustedes este día lunes. Un programa más en este su programa deportivo, ya saben, TV con Bajío, programa Zona Deportiva. Y bueno, vamos a comenzar con la información del día de hoy. Vamos directo a ello, ya que tenemos muchísima información. Afortunadamente tuvimos por ahí muchos compromisos que cubrir el fin de semana y les tenemos un pequeño resumen de todo lo que estuvimos haciendo. También resultados de las ligas que ustedes ya conocen, que le damos seguimiento aquí en Zona Deportiva. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del baloncesto. Y para esto, ya saben, este fin de semana tuvimos partidos en la Liga de Baloncesto Silagüense, aquí en Silao, Guanajuato. Vamos a pasar en un momento más a ese tema. Pero antes, quiero dar la bienvenida a mi compañero Alejandro Espinosa, quien estuvo cubriendo un gran partido del circuito de baloncesto del Bajío este domingo. Y sin más preámbulo, amigo, platícanos de qué partido se trata y cómo te fue por allá. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Bien. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Esta es mi primera vez en este gran programa de Combajío Zona Deportiva para todos los que se vienen conectando. Gran partido, como lo mencionas, el que vivimos este fin de semana en la ciudad de Guanajuato. El encuentro de esta jornada número 7 de la Liga Circuito de Básquetbol del Bajío fue entre el equipo San Miguel de Guanajuato, el equipo local en esta ocasión, y el equipo visitante Escuderos de Jalisco. Un encuentro muy importante y energético en todo momento, ya que iniciando con el equipo local, un partido importante para el jugador Oscar Ameca Uribe, quien estaba celebrando su cumpleaños. Lamentablemente no se pudo llevar la victoria el equipo local, con un marcador de 94-76 a favor del equipo visitante. También datos importantes a mencionar de este encuentro fue que tuvimos estrellas de carácter nacional, como lo puede ser Omar Leal, un jugador que es conocido por ya haber jugado con equipos en la LNBP, como lo fue Fuerza Regia, Astros de Jalisco, y también en su momento lo hemos visto pasar por el equipo de Gigantes de Jalisco en la Liga Cibabag. También tuvimos a jugadores de carácter nacional también, como lo fue Uriel Beltrán, quien en todo momento dio una excelente actuación por parte de los Escuderos de Jalisco, siendo el líder anotador del encuentro con 21 unidades a su cuenta personal. También dato importante a destacar fue que por parte de los visitantes teníamos a un campeón reciente con el equipo de Astros en Cibacopa, Abraham Murillo, quien es el jugador juvenil del equipo visitante Escuderos de Jalisco, y que lo vimos desempeñarse también con el equipo Astros en la Liga Cibacopa. También parte muy importante fue que el equipo San Miguel dio una muy buena actuación, ya que en el medio tiempo iba con una desventaja de 22 puntos. Sin embargo, para iniciar el cuarto cuarto, el equipo San Miguel recortó esta desventaja, estando únicamente a 5 puntos, como les mencioné, para iniciar el último periodo. Lamentablemente, el equipo de Escuderos salió con todo en ese último cuarto, aventó toda la caballería, toda la carne al asador, y fue que terminó con el marcador, como se los mencioné, de 74 a 76, una disculpa. No te preocupes, amigo. La verdad es que un partido que pues esperábamos muchísimo. Esta jornada se veía venir bastante fuerte con este encuentro. Recordemos que el equipo de Escudero es el equipo actualmente campeón del circuito de baloncesto del Bajío, y también conocemos obviamente toda la capacidad y el talento que tiene el equipo de San Miguel. Amigo, ¿qué podemos resaltar de este encuentro? ¿Qué crees que fue lo más llamativo? Bueno, principalmente, como lo mencionas, el equipo de Escuderos, bueno, antes Mariachis, viene de ser campeón de Ciudad. Aparte de esto, recordemos que esta misma franquicia forma parte de la Liga Cibapac, la cual está jugando también a la par. Por esto es que el equipo que viene en esta ocasión a representar a Jalisco, a Guanajuato, fue un equipo de alto calibre. Estábamos viendo a 7 jugadores del equipo principal de Escuderos, el cual, como se los mencioné, se encarga también de desempeñarse en Cibapac. Por eso fue que tuvimos un muy buen nivel. Y otra de las actuaciones que pudimos también destacar fue por parte del equipo local, Oscar Uribe, quien en todo momento con los tiros de larga distancia fue que hizo que, como se los mencioné, recortara la desventaja al terminar el tercer cuarto. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Excelente cobertura, excelente narración ahí el día domingo.
Bueno, nos vamos a ver pronto porque también tenemos ahí la cobertura especial en circuito de baloncesto con el equipo de Leones Bravos y el equipo de Zapateros, por supuesto San Miguel, dentro de 15 días. Así que bueno, amigo, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Perfecto, Héctor, nos vemos. Pues ahí está, amigos, la información de parte de nuestro compañero Alejandro. Gracias, gracias, amigo, por esa excelente cobertura. Y bueno, Alejandro se incluye el equipo, también por ahí Carolina, Edson, Esme, Rey, y híjole, y no quiero que se vaya ninguno más, pero bueno, tenemos el equipo de Zona Deportiva y Telecom Bajío está creciendo, y ahora, bueno, fue la oportunidad de Alejandro de ir a cubrir este gran partido. Ah, también Jorge, que ya lo han visto ustedes, está transmitiendo en la Liga de Baloncesto Silahuense. Y luego, bueno, hace muchísimo calor, una disculpa que parece que me acabo de bañar, pero no. Hace mucho calor aquí, está lloviendo afortunadamente aquí en Silao, Guanajuato. Así que bueno, pues agradece el tema. Estamos grabando a puerta cerrada, entonces se complica un poquito. Pero bueno, vamos a seguir con la información precisamente de Baloncesto del Bajío, de la Liga de Baloncesto Silahuense, ya que esa semana se jugó la jornada número 9, donde el equipo de Caltex vence 87-35 al equipo de Ravens Colors, y MAP se lleva la victoria apenas por 4 puntos, 65-61, frente al equipo de Mr. Romita. Un partidazo que vimos ese día, el marcador iba cambiando de beneficiando a uno a otro, hasta que al final, bueno, se lleva MAPS la victoria en este gran partido. Bueno, como los comentamos, lo vimos ahí en publicado en la Liga de Baloncesto Silahuense, Club Piratas pierde por default 20-0 frente a Cookie Monster, quien suma 2 puntos. Y el partido entre Knicks y Cosmos, Knicks Silao y Cosmos, está todavía pendiente. Por ahí estamos revisando unos temas, así que muy pronto tendremos la resolución al respecto y les podremos dar la información actualizada. Antes de seguir, saludos, gracias, amigo, ahí al buen Jared Amaro. Seguimos en contacto, amigos, seguimos ahí con este tema, nada más que estamos ahorita estamos con tantas cosas encima que de repente por ahí se nos complica, pero ya ahí seguimos. Y bueno, vamos a ver, en la tabla general de la Liga de Baloncesto Silahuense tenemos en primer lugar con 13 puntos al equipo de Mr. Romita, le sigue MAPS con 12 unidades, Caltex con 11, lo mismo que Cookie Monsters con 11, y respecto a los partidos pendientes, bueno, debido a ello, Knicks posicionado en la posición número 5, número 6 Cosmos, número 7 tenemos a Ravens Colors y número 8 tenemos ahí al equipo de Club Piratas. Y bueno, respecto a la, vamos a ver, aquí tengo mis acordeones, respecto al líder individual en cuanto a puntos en la liga, tenemos a Misael Corrales de Mr. Romita con 177 puntos anotados durante estas 7 jornadas. Se jugó la 9, pero fueron 7 porque ahí hay dos que se van a reponer, que es la 3 y la 8. Y en los triples tenemos a Luis Barretero con 29 triples en lo que va de la temporada. Entonces, esta semana se va a jugar la jornada número 3, que era la jornada que estaba pendiente. Posteriormente será la 8, otra jornada pendiente, para ya ahora sí pasar a los playoffs. Y bueno, amigos, vamos a seguir con la información. No sin antes damos un pequeño corte comercial y regresamos porque vamos a hablar acerca de Club Godzilla y todos los torneos que tienen actualmente ahí en el club. Así que bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. Participa en la quiniela Casa López de la Liga Mexicana de Fútbol y llévate el gran acumulado. Además, si aciertas el total de los partidos, puedes llevarte adicionales 3,000 pesos. Por solo 20 pesos, pide tu quiniela en Casa López o al WhatsApp 477-520-3589. En caso que dos o más concursantes sean los ganadores, el premio se repartirá en partes iguales. Participa en la quiniela Casa López. Pregunta por términos y condiciones. Deportes Memo, fabricación de uniformes deportivos, escolares e industriales. Confección, sublimado, impresión DTF y serigrafía. Deportes Memo, las mejores marcas del país. Están ubicados en calle Fundación, zona centro, en Silao. Para más información, llama al teléfono 472-699-0235. El Calú Digital, impresión con visión.
serigrafía, corte en vinil, encuadernado, impresión digital, offset y láser. Están ubicados en calle Industria número 35, zona centro, en Silao. Para más información, llama al teléfono 472-722-3251 y búscalos en redes sociales como Edcalú Digital. Edcalú Digital, impresión con visión. Y amigos, estamos ya de regreso y vamos a pasar directamente con la información que se generó el Club Godzilla en esta semana. Vamos a comenzar con el torneo femenil, donde bueno, el equipo de Real Silao cae 2-10 frente al equipo de Fridas. Los Lorenzos caen 0-4 frente a Máquinas del Mal. Amazonas cae también 2-7 frente al equipo de Cobras. Y el equipo de París, bueno, descansó en esta jornada. Así que por lo tanto, en la tabla general tenemos a Fridas con 15 puntos, lo mismo que Cobra, solamente diferencia de goles, por eso Frías está en primer lugar por el momento. Real Silao con 9, Amazonas con 7, París con 4 y Máquinas de Mar con 3. Y Lorenzos, que no ha podido sumar en este torneo femenil. Vamos a pasar ahora al torneo de la Champions League, donde, bueno, Máquinas del Mar vence 12-3 al equipo de Unión Jaguares. El partido de La Palma y Betarrones va a quedar pendiente. Bayer vence 7-3 al equipo de Borrachos. Menores vence 8-6 a las Fieras Cross Training. Deportivo Pelusa vence 7-3 a Perros del Mal. Y Trompitos Las Jarras cae 1-11 frente al equipo de Medranos. Así que la tabla general tenemos a Medranos en primer lugar con 12 puntos. Le sigue Betarrones con 9. A pesar de que tiene un partido pendiente, la Fiera Cross Training también con 9, Menores con 7, Borrachos con 7, Bayer con 3, La Palma con 3, lo mismo que Máquinas del Mal, Trompitos Jarras, Deportivo Pelusa, Unión Jaguares y Perros del Mal con 0 unidades. Vamos ahora a pasar al torneo juvenil, donde Rey Sus Cachorros y Ultimate Mostoles queda pendiente. Tauro FC cae 4-8 frente a León Liceo. Y Menores Juniors cae 5-6 frente al Barrio FC. Y hablando de la tabla general, Ultimate Mostoles está con 15 puntos en el primer lugar. Le sigue León Liceo con 10, Rey Sus Cachorros con 7, lo mismo que el Barrio FC, Tauro FC con 4 y Menores Junior, que no ha podido sumar en este torneo. Vamos ahora al torneo Leyendas, donde Atlético Durazno cae 3-10 frente al Inter. Los Reales caen 7-19 frente a los Pibes. Atlético Unión 2.0 cae 3-10 frente a Tarte FC. Y Supercampeones vence 8-7 al equipo de Leyendas. Con estos resultados, Tarte FC tiene 12 unidades, Inter tiene 9, Pibes tiene 6, Atlético Unión 2.0 6. Con 3 puntos tenemos a Supercampeones, Los Reales y Atlético Durazno. Y sin todavía sumar puntos en el torneo, tenemos al equipo de Continental. Vamos ahora al torneo de Europa League, donde Cerritos venció 3-0 al equipo de Cautex. Tauro FC y Pío FC empatan a 9. Acción Juvenil y NWA Silao queda pendiente. Olimpia vence 3-2 al equipo de Titanes FC. La Piedad vence 6-5 al equipo de Trompitos. Red Monsters y Vodka Juniors empatan a 4. Y bueno, con estos resultados en la tabla general tenemos en primer lugar a Cerritos con 15 puntos, muy de cerca, con los mismos puntos, pero diferencia de goles. Tenemos al equipo de Olimpia con 11, tenemos a Pío FC, NWA Silao con 11, La Piedad con 7, Acción Juvenil y Gautes de México con 6, Red Monsters con 5, Trompitos con 4, lo mismo que Tauro, y Vodka Juniors con 1 punto, y Titanes que no ha podido sumar en esta competencia. Y como saben, el torneo Pro League llegó a su fin hace una semana, si no me equivoco. Tuvimos la final aquí, por supuesto, por Zona Deportiva. Y ya tenemos equipos confirmados para la siguiente edición, de los cuales está Perras Honey, está Ranflas, El Barrio, Atlético Sopeña, Atlético Durán, Galácticos PSG, Athletic Club, The Kings, Gallos Joyita, Akatsuki, Atlético Mineiro, Japón, Valle de San José FC, Huracán, Wolfpack, Tarimeros, Deportivo Espárragos y Catalanes. Son los equipos confirmados para estar ahora en la Pro League de Club Godzilla. Ya saben que tendremos todos los detalles a través
de Zona Deportiva. Dice Karen Mendoza, saludos Héctor, ¿cómo está? Muy bien, Karen, muy bien, muchas gracias por saludarlo. Seguimos pendiente ahí con esa llamada y ese compromiso del programa pasado, pero bueno, aquí seguimos al pendiente. Vamos a pasar ahora a la información de la Liga Formativa de Futuras Promesas del Bajío, aquí en Silao, Guanajuato. Como saben, estamos en partidos de preparación. La liga va a iniciar por ahí de agosto, septiembre. Estamos todavía revisando las fechas por el tema del calendario escolar, pero todavía falta mucho para iniciar. Ya hay equipos confirmados y ya estamos jugando partidos amistosos. Uno de ellos se juega esta semana entre el equipo de Toros de la Victoria y el equipo de San Dieguillo, categoría 2011-2012, donde el equipo de San Dieguillo se da la victoria 2-0 en un gol muy tempranero, y otro gol ya casi al final del partido. El equipo, si no me equivoco, fue Irving y César quienes anotaron en este partido. Bueno, San Dieguillo se lleva la victoria en este partido de preparación. Y tendremos en la agenda, mañana tenemos partido también amistoso entre Toros de la Victoria y Tigres Silao en la categoría 2011-2012, y en la categoría a las 5 de la tarde, perdón, y a las 6 de la tarde seguimos con la actividad, ya que tendremos el equipo de Demonios de la Cancha contra Tigres Silao, categoría 2009-2010. Aún hay espacios, si tú estás pensando todavía o estás dudando de inscribir a tu equipo infantil o juvenil, no lo dudes, todavía hay espacios. El tiempo de inscripción todavía va a durar parte del mes de agosto, así que no hay prisa, pero estamos recomendando que aparezca su lugar, porque lo vamos a limitar solamente a 10 equipos por categoría, ¿sale? Se va a estar jugando en la Deportiva Municipal, eso es lo que tenemos hasta el momento planeado, esperemos que sí sea así, que todo se acomode, pero bueno, ahí está la invitación para que formen parte de esta Liga Formativa de Futuras Promesas del Bajío. Claro que sí, Karen. Mira, ahora estoy tomando mensaje, acabando el programa, te mando un mensajito para ponernos ahora sí bien de acuerdo. Y bueno, vamos a seguir con el deporte, infantil. Ahora vamos a hablar acerca de la Liga de Comude, y aquí tengo todos mis acordeones porque luego se me olvidan. En la Liga de Comude estuvimos cubriendo los partidos del equipo de Hacienda Ángeles, a quien agradecemos su preferencia y la confianza. En el primer partido, muy temprano, a las 8:30, bueno, empezó más tarde, ¿verdad? Pero la cita era 8:30, en la gran final de la categoría Kikis, Hacienda Ángeles empata en tiempo regular 2-2 frente al equipo de París, y en penales se lleva la victoria 4-3. Un desempeño magnífico por parte de su arquera y todos los jugadores, y el equipo de la Hacienda Ángeles, por segunda vez, si no me equivoco, es bicampeonato ya, en esta categoría de Kikis, venciendo 4-3 al equipo de París. Una final que se repitió la temporada anterior y que también tuvimos el privilegio de poder transmitirla para todos ustedes. Así que enhorabuena para el equipo de Hacienda Ángeles. Y acabando ese encuentro, tuvimos el partido de la categoría Pirinolas entre el equipo de Hacienda Ángeles y el equipo de Esperanzas de Silao. En esta ocasión, el equipo de Esperanzas de Silao se lleva la victoria 6-0. Una victoria contundente frente al equipo de Haciendas en la categoría Pirinolas. Ahí fueron cuartos de final, así que el equipo de Esperanzas pasa a las semifinales, mientras que Haciendas se queda en el camino, haciendo un gran trabajo, una gran temporada. Pero también, bueno, esto queda de aprendizaje para revisar qué fue lo que faltó, qué fue lo que sobró quizás, y mejorar para la próxima temporada, que sabemos les va a ir muy, pero muy bien. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte comercial y regresamos con la información de lo que pasó en Medranos, ya que en Medranos también tuvimos semifinales. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con con la información de las semifinales en Medranos. Volvemos.
Ubicados en Calzada Hidalgo número 166, aquí en Silao, Guanajuato, Las Jarras, los expertos en botana, te esperan de martes a sábado a partir de la 1 de la tarde, con grandes promociones para ti y tus amigos. Los martes, margaritas 2x1 y cerveza de barril a precio especial. Los miércoles, toda la cerveza mediana al 2x1. Los jueves, media orden de alitas al comprar una orden. Y el día viernes, al comprar tu Tritón de 5 litros, una orden de alitas gratis. Así que ya lo sabes, te esperamos en Las Jarras, los expertos en botana. Y amigos, estamos ya de regreso y seguimos con información. Hablábamos de las semifinales allá en Medranos, en el campo de Fútbol 7, donde, bueno, tenemos que el equipo de Rosales se enfrenta al equipo de Azules. Azules, gran finalista al vencer 4-0 al equipo de Rosales. Un marcador contundente, pasa a la gran final, que será este sábado. También el otro encuentro fue Deportivo Bayer frente al equipo de Berrinche, donde anotaron, más bien quedaron empates 1-1 en tiempo regular. Y por posición de la tabla, el equipo de Bayer es finalista de la Liga de Medranos. Así que ya tenemos la gran final, será entre el equipo de Deportivo Bayer y el equipo de Azules este sábado. Por ahí estaremos informándoles dónde pueden ver la transmisión. Creo, si no me equivoco, la transmisión se da a través de los Guayos. Así que bueno, por ahí vamos a informarles a través de dónde se va a transmitir este gran partido. Y bueno, pasando ahora a la Liga de Corpus Christi, como saben, ya está a punto de llegar al final de la liga, pero donde ya tenemos campeón es en la Liga de Veteranos, la Liga Corpus Christi, ya que en la final de vuelta, que fue este sábado, el equipo de Mónaco Nápoles se lleva la victoria 2-1 frente al equipo de Deportivo La Esperanza, dándonos un global de 1-5 a favor del equipo de Mónaco-Nápoles. Un partido muy interesante, muy bueno, donde nos agarró la lluvia casi todo el segundo tiempo, pero bueno, ahí estuvimos firmes transmitiéndoles esta gran final de vuelta. Entonces, campeón el equipo de Mónaco-Nápoles, y también mencionar que el Pareja fue el campeón goleador de esta Liga de Veteranos, la Liga de Corpus Christi. Y en los cuartos de final de ida, ya del juego de la Liga de Categoría Libre, tenemos que el primer partido de cuartos de final de ida entre Halcones y Nuevo México empataron 1-1 ahí en siendo local el equipo de Halcones. Así que la próxima semana nos veremos en Nuevo México para ver el partido de vuelta. Todo está emparejado, así que pinta muy bien esta liguilla de la Liga de Corpus Christi del Cuecillo aquí en Silao, Guanajuato. ¿Se dijería Corpus Christi o dije otra cosa? No va a estar confundiéndome aquí yo con las ligas, pero bueno, es la Liga Corpus Christi aquí del Cuecillo en Silao, Guanajuato. Y bueno, amigos, vamos a pasar ahora un saludo también para ti, amigo, ahí Uriel Hernández. Gracias por vernos, amigo. Un saludo, gusto en saludarte. Ya bastante tiempo que nos vemos, pero bueno, por ahí ojalá coincidamos de nuevo pronto. Y ya, bueno, vamos a pasar ahora a la información que se generó en la Liga de San Dieguillo, ya que este fin de semana tuvimos la jornada número 1, inició la Liga de San Dieguillo, la tan esperada Liga de San Dieguillo. Si no me equivoco, al momento son 22 equipos registrados que ya jugaron, así que vamos a esperar si la lista crece, porque tienen, si no me equivoco, hasta esta semana para registrarse y poder ya agendarlos. Así que bueno, vamos a esperar si hay más o no, o se queda solamente en los 22. Sospecho que va a haber más, sospecho que sí va a haber muchísimos más, así que bueno, vamos a meternos al pendiente. Vamos a pasar a los resultados. Aquí voy a pillarme con mi acordeón porque son bastantes. El equipo de Deportivo Las Pulgas cae 2-0 frente a Deportivo Providencia. Deportivo San Francisco empata 3 con San Ignacio. El Cerrito vence 4-3 a San Dieguillo. Leones 2 Medranos cae 2-9 frente a Sao Paulo Juniors. Deportivo Álamos cae 2-3 frente a los Juniors.
Guapos cae 2-4 frente a San Lorenzo. San Martín cae 2-0 frente a Colonia FC. Deportivo Medranos vence 2-0 al equipo de Tiburones. Camino Real cae 1-3 frente a Coyotes. Deportivo Las Fincas cae 3-0 frente a La Cantera. Y San Agustín, jugando en casa, vence 3-0 al equipo de Santa Anita. Así es como están los resultados. Bueno, la tabla general, no hay mucho caso de revisarla a fondo, pero vamos a ver. Tenemos ahí en primer lugar a Sao Paulo Juniors con 3 puntos, diferencia de goles de 7. Después tenemos a San Agustín, a La Cantera, San Lorenzo, Coyotes, Colonia, Deportivo Providencia y Medranos con 2 puntos. Con el punto del empate tenemos al Cerrito y al equipo de los Juniors que empataron, y bueno, aquellos que, perdón, los Juniors ganaron, perdón, estoy aquí haciendo otra cosa, esa diferencia de goles, sí, con sus 3 puntos, quien empató fue Deportivo San Francisco y Deportivo San Ignacio, y bueno, quienes no sumaron fue San Dieguillo, Deportivo Álamos, Guapos de Trejo, Camino Real, Tiburones y San Martín. También por ahí Deportivo Las Pulgas, Santa Anita, Deportivo Las Fincas y León 2 de Medranos. Son los equipos que esta semana no sumaron, que lamentablemente, bueno, llevó una derrota en su primer partido. El día de mañana tendremos ya publicado el calendario de la jornada número 2, así que no se lo pueden perder. Te recordamos que puedes encontrar la Liga de San Dieguillo en la plataforma de Sportway. Si tú ya la usas, Sportway, pues ahí puedes encontrar, busca Liga de San Dieguillo, Apertura 2023, y ahí te va a aparecer para que no te pierdas todos los detalles a primer momento de esta Liga de San Dieguillo y muchas más. También en breve tendremos resultados de la Liga de San Cristóbal, allá en León, Guanajuato. También por ahí estamos pendientes con los resultados de la Liga de Medranos, pero en sus categorías infantil y juvenil, si no me equivoco, y por ahí también información más relevante que tendremos en el transcurso de la semana. Por supuesto, la Liga Rural de Romita, que también tiene sus categorías infantiles, así que bueno, mucha información la vas a encontrar a partir de mañana en Zona Deportiva. Hoy estaremos publicando ya los resultados que ya tenemos, como es el caso del Club Godzilla, así que en un momento más por ahí van a aparecer. Así que amigos, bueno, muchísimas gracias por vernos, gracias por formar parte de esta gran familia de Zona Deportiva. Mi nombre es Héctor Rea, nos vemos en una próxima emisión, el próximo lunes estará conmigo uno de mis compañeros por aquí en el estudio, así que no se lo pueden perder. Gracias por vernos a todos, que pasen excelente tarde y nos vemos hasta la próxima.